Señor Ernesto Raffo Paine, presidente del directorio de Los Portales. Reverendo Padre Javier Len Álvarez. Señor Jorge Reunsens Campodónico, vecino de Miraflores. Señores miembros de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Señores presidentes y miembros de las juntas vecinales. Señor Paul Guillén, destacado artista. Distinguidos invitados. Señoras y señores. Daremos inicio a esta ceremonia entonando las sagradas notas del Himno Nacional del Perú. Damas y caballeros, a continuación presentaremos la proyección de un video que refleja todo el proceso de construcción de esta gran obra que el día de hoy se va a inaugurar, de este proceso de un año y un día que ha costado el esfuerzo y dedicación de muchas personas. Adelante con el video, por favor. Thank you.
Señoras y señores, en representación de los vecinos se va a dirigir a todos los presentes el señor Jorge Reunsens, campodónico. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Señor doctor Jorge Muñoz Juez, alcalde del Consejo Distrital de Miraflores. Señores regidores, señor Ernesto Tejeda, presidente de Oraínsa. Distinguidos invitados. Señor alcalde, muchas gracias por invitarme a participar en esta ceremonia tan importante de la inauguración del estacionamiento subterráneo en el Parque Kennedy. Quiero agradecerle también por permitirme dirigir algunas palabras en mi condición de vecino de siempre de este maravilloso distrito. Distrito que no solamente es, hoy por hoy, el principal destino comercial y turístico de Lima, sino y sobre todo por ser un distrito que forma parte de la historia antigua y reciente del Perú. Por todas estas razones, estamos presentes para inaugurar esta obra que tanto necesitaba nuestro distrito, porque Miraflores, al igual que otras grandes ciudades del mundo, afronta el mismo problema, el crecimiento incontenible del parque automotor. Sabemos que para lograr una adecuada planificación y un adecuado ordenamiento vial en la ciudad, es clave solucionar la falta de estacionamientos. Si bien esta obra que hoy se inaugura no solucionará totalmente este problema, gracias a ella sí se ha dado un paso muy importante. A Miraflores vienen miles de personas a trabajar en locales o centros comerciales, en oficinas o centros empresariales. Además, el distrito recibe a miles de visitantes nacionales y extranjeros que vienen a conocerlo y a pasear por su hermoso malecón, disfrutar de su gastronomía, sus museos y teatros y, por supuesto, de sus monumentos históricos y emblemáticos como son precisamente los que nos rodean en este momento. El Palacio Municipal, el Óvalo, nuestra Iglesia la Virgen Milagrosa y, cómo no, el Parque Kennedy y 7 de Junio. Por eso, este estacionamiento es sumamente importante para continuar avanzando en el desarrollo de nuestro distrito. Es una obra que, como otras, seguramente ha ocasionado ciertos inconvenientes e incomodidades a los vecinos y visitantes. Sin embargo, lo más importante, en última instancia, es el beneficio que aportará a la comunidad, a los que trabajan aquí y a quienes nos visitan diariamente. Es importante señalar, además de descongestionar el tránsito, se logrará también un aumento de la plusvalía de las propiedades y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, pues se facilitará la circulación vial cuando gran parte de las calles queden liberadas de automóviles estacionados. Todo ello reducirá significativamente la contaminación ambiental. Para terminar, quiero recordarles, señor alcalde, que usted dijo, con la realización de esta obra no se afectaría las obras verdes de la zona. Permítame felicitarle a nombre de los vecinos de Miraflores por haber cumplido con su palabra. Señor alcalde, usted ha dado muestras de entrega y honradez, así como de capacidad planificadora, de escucha al vecino cuyas sugerencias atiende y cuyos problemas soluciona. Nos hace sentir que vivimos en un distrito seguro y hace los esfuerzos necesarios para maximizar y lograr los objetivos. Miraflores, pues, está en muy buenas manos. Por ello, a Miraflores no solamente la amamos por ser una ciudad hermosa,
sino porque es nuestra. Muchas gracias. Han sido las palabras del señor Jorge Reunsens, campodónico, destacado vecino de Miraflores. Señoras y señores, a continuación escucharemos las palabras del señor Ernesto Tejeda Moscoso, presidente del directorio de Braínsa y presidente de la concesionaria de estacionamientos Miraflores. Buenos días a todos. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Señores regidores, autoridades civiles, religiosas y vecinos de Miraflores. Me dirijo a ustedes a nombre de la concesión Estacionamiento Miraflores, conformado por nuestros socios Los Portales, Urbana Operadora y la empresa a la que represento, Obrainsa. Es una satisfacción presentarles a ustedes esta importante obra que los beneficiará en una dinámica comercial, cultural de nuestro distrito. Todos son bienvenidos a la inauguración y los invitamos a aprovechar este bien. El camino ha sido largo. La mayoría tendrá en mente 4 años de vallas, construcción, tráfico restringido. Nosotros, estos 4 años, permisos, levantamiento de observaciones, complejidades. Sin embargo, para nosotros esta historia comenzó hace 5 años, colocando los mapas y planos de flujo de tráfico sobre una mesa para dilucidar una solución a los problemas de tránsito que año a año iban agravando esta zona. Desde el inicio de este proyecto se vivieron dificultades, demoras inesperadas, innecesarias e injustificadas. Una presunción no justificada de restos arqueológicos paró este proyecto casi 2 años. Una presunción que pudo ser descartada recurriendo a la biblioteca para revisar la amplia documentación sobre la historia de las culturas antiguas de esta parte de Lima o apoyándose en ilustres y reputados historiadores con conocimiento pleno de la historia de nuestra ciudad. Sin embargo, durante 2 años la obra permaneció tapiada y sin circulación humana en una zona que probablemente es lo que más identifica para el vecino de Miraflores, además de ser clave en el circuito turístico de la ciudad. Se hace necesario pedir que la experiencia de este consorcio y de la Municipalidad de Miraflores con los certificados en existencia de restos arqueológicos sirva de lección aprendida para la mejora de procesos, pues hace buen tiempo que los diversos beneficios de esta obra han debido recaer en los vecinos, turistas, municipalidad y el Estado. El Perú necesita muchas obras de infraestructura que, como todas, deben ser hechas de manera seria y responsable en cada frente, pero también de manera eficiente en recursos y veloces en su ejecución. De no ser así, el país no ganará todo lo que debería ganar y esto es tan solo otra forma de perder. Hoy inauguramos esta maravillosa obra construida en solo 11 meses que me permitirán felicitar al grupo humano que ha participado en esta construcción en tiempo verdaderamente récord y con la más alta calidad. Son más de 45 millones de soles invertidos en una apuesta por el tránsito fluido, menos polución, en caminatas, bicicleteadas, más seguras y placenteras. Invertidos en Miraflores, su gente, sus parques, y con esto dejamos de mirar atrás. Para mirar hacia adelante, se me pegó la hoja. Y con emoción, el efecto positivo en el medio ambiente, el confort general de las personas que disfrutan Miraflores y su parque más emblemático. Hoy celebramos y le damos bienvenida a todos. Miraflores hoy es más verde, más limpia, amigable que ayer. Este es un triunfo definitivo para el distrito. Aprendamos las lecciones de lo vivido en la ejecución de este proyecto y el triunfo será maravilloso para todos. Muchas gracias.
Han sido las palabras del señor Ernesto Tejeda Moscoso, presidente del directorio de Obrainsa y presidente de la concesionaria de estacionamientos Miraflores. Señoras y señores, a continuación escucharemos las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Muy buenos días con todos, señoras y señores regidores de la Municipalidad Distrital de Miraflores, ex regidores, señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Perú, señor Ernesto Raffo, presidente del directorio de Los Portales, señor Ernesto Tejeda Moscoso, presidente de Obrainsa, señor Eduardo Ibarra, gerente de estacionamientos Los Portales, señor Guillermo Velochaga, señor Raúl Díez Canseco, fundador, presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola y ex vicepresidente de la República, reverendo padre Javier Len, que hoy nos acompaña para bendecir estos estacionamientos, señor Jorge Reusens, vecino, que nos ha dirigido unas palabras hace un momento, señores miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Miraflores, señores presidentes y miembros de las juntas vecinales, señor Paul Guillén, destacado artista, que más adelante vamos a ver la escultura con la que nos está engalanando este nuevo paseo, distinguidos invitados, damas y caballeros. Hace unos días atrás, concretamente el 30 de noviembre de este año, en la conferencia anual de ejecutivos CAE 2016, Carlos Rodríguez Pastor señaló en el marco de una charla sumamente inspiradora para mi persona, que algún día es hoy. Esto lo hizo en alusión a que los peruanos solemos decir que algún día, quizá, haremos algo. Se dice que algún día iremos al mundial, que algún día seremos una nación del primer mundo, que algún día habremos derrotado la corrupción, que algún día tendremos un país más seguro, que algún día nuestro sistema de transporte será del primer mundo, o que algún día lideraremos los rankings de competitividad, entre otras cosas. Sin embargo, muchas veces ni siquiera nos hemos puesto en el partidor para correr esta hermosa carrera para que algún día sea concretamente hoy. Hace un poco más de 6 años, cuando decidimos postular a la alcaldía de Miraflores, nos propusimos desarrollar un plan integral de ordenamiento vial, que aunado al plan de movilidad urbana y a un nuevo plan de desarrollo urbano, deberían ser nuestras guías de inspiración para modernizar y ordenar Miraflores desde una perspectiva cada vez más humana. En esa línea, y como resultado de un arduo trabajo, hoy se inauguran estos nuevos estacionamientos subterráneos para Miraflores, bajo 2 calles peatonales. Concretamente, aquí estamos en la calle Virgen Milagrosa y la otra calle es la calle Lima. Estas calles peatonales son aledañas al Parque Central, corazón de nuestro distrito. Esta obra que hoy nos convoca es producto de una iniciativa privada que comenzó en enero del año 2011. Y que no obstante las múltiples trabas por las que tuvo que atravesar a lo largo de este proceso, finalmente hoy se entregan a la comunidad. Por eso las palabras de Carlos Rodríguez Pastor cobran gran vigencia, porque para Miraflores algún día es hoy. Algún día es hoy, a pesar de las barreras y las trabas que hemos tenido que afrontar, que ya se han mencionado de alguna manera, para entregar una obra concreta para la comunidad, y esto se da
gracias al esfuerzo y a la conjunción del sector público y el gran deseo de invertir de parte de los privados. Hace unos días atrás, el destacado economista Roberto Abusada reconoció que el deseo de invertir en el Perú se mantiene intacto y no falta, y que se cuenta con todos los requisitos básicos para la inversión privada, pero esta no se da porque tenemos un sistema administrativo que ha hecho metástasis, capaz de frenar cualquier inversión. En Miraflores, durante estos 6 años, escúchenlo bien, 6 años, se puso en riesgo la obra por una serie de factores exógenos a la misma, y que podemos resumir en aspectos como una legislación administrativa copiosa y burocrática, una fragmentación administrativa también abundante con respecto a la permisología, que involucró a 3 ministerios, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Vivienda y al de Economía finalmente. También estuvo presente en este caminar la Municipalidad Provincial, entre otros actores, que sumados al oportunismo político y a la intención de trabar o traerse abajo el proyecto, terminó implicando a fiscales, jueces, Contraloría General de la República, entre otros. Soy un convencido de que toda experiencia nos deja lecciones y también aprendizajes. Y con esta premisa puedo afirmar que si queremos una mejor nación, se hace imperiosa la necesidad de hacer una verdadera revolución administrativa que simplifique las cosas y que haga atractivo invertir en nuestro país, pero sobre todo tener una voluntad política férrea que produzca resultados. No algún día, sino hoy. Solo para graficar algunos de los pasos que tuvimos que pasar para la construcción de los estacionamientos subterráneos aquí en Miraflores, me permito listar esta suerte de viacrucis de la inversión. Veamos. Luego del proceso de selección, que no fue sencillo, se autorizó al concesionario a iniciar los actos de preparación. Fue sometido a un largo proceso para verificar la inexistencia de restos arqueológicos, con 150 calicatas de por medio y procesos de rescate de bienes que nunca existieron, me refiero a los bienes arqueológicos, para de ahí obtener finalmente el certificado de inexistencia de restos arqueológicos por parte del Ministerio de Cultura. Una vez obtenido dicho certificado, se tuvo que tramitar el estudio de impacto ambiental ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Posteriormente, al tocar dicha obra en sus extremos, vías metropolitanas, Larco y Diagonal, se tuvo que requerir el visto bueno de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde nuevamente la burocracia retrasó plazos que terminaron por sobrepasar el cambio de gobierno local. Pero aún hay más, pues luego hubo que someterse a la prueba ácida del Ministerio de Economía y Finanzas, que aplicó normas retroactivas y que generaron más trabas en el proceso, sin reconocer que la iniciativa privada era autofinanciada. Y además, que implicaba un modelo de gestión que, lejos de trabarse, debía replicarse, para así tener estacionamientos subterráneos modernos y ordenados, como cualquier plaza o lugar del primer mundo. Fue un largo tránsito de 5 años de trabas que terminaron retardando absurdamente una obra cuyo proceso de construcción tomó un poquito más de lo que ha mencionado el señor Tejeda, 12 meses y un día, para ser exactos, incluyendo la remodelación integral del Parque Central que hoy podemos disfrutar, con un jardín que tiene movimiento y verde que antes no tenía. Con alegría y beneplácito, hoy entregamos una obra a la comunidad que sobrepasa el costo inicial de los 34 millones de soles proyectados y que albergará a partir de hoy 573 estacionamientos subterráneos y que además integra estos dos parques, el Parque 7 de Junio y el Parque Kennedy.
con un bulevar que es hermoso y que dentro de un momento recorreremos, con nuevas bancas, jardineras, iluminación ornamental, cercos decorativos, maceteros, diversas cosas modernas, pero sobre todo 200 nuevos árboles que hemos sembrado sin haber tocado un solo árbol de los que ya existían. Hoy se ha cristalizado un sueño, como muchos otros que son parte del legado que dejaremos a nuestros vecinos miraflorinos y a la comunidad en general. Y esto va en la línea de lo que alguna vez encontramos en un pensamiento de Paulo Coelho que decía: el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. Como corolario, puedo decir que bien ha valido correr el riesgo de vivir nuestro sueño, porque algún día es hoy. Muchas gracias. Han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Señoras y señores, a continuación se va a proceder a la revelación de la placa recordatoria de la inauguración de los estacionamientos subterráneos de Miraflores. Luego haremos el recorrido por el bulevar que acaba de indicar el señor alcalde, donde también se procederá a la develación de la escultura Umbral del artista Paul Guillem. Y posteriormente se procederá a la bendición de los estacionamientos subterráneos de Miraflores a cargo del reverendo padre Javier Len Álvarez y el corte de cinta respectivo en el ingreso al estacionamiento de la calle Chel. Los invitamos a todos a participar de estos actos y el recorrido por el bulevar. Adelante, por favor. Agradeciendo la participación de todos ustedes en esta ceremonia y en esta fecha tan especial. Gracias, adelante, por favor.